Hola a todos, bueno, como veis estoy aquí con Antunier y hoy os traemos un videoblog especial, ya, bueno, especial más que nada porque lo ha propuesto él, que es un top 6 sobre Eurovisión, las canciones que van a representar a España en Eurovisión. Efectivamente, de las 6 canciones que actualmente hay clasificadas para la gala de Objetivo Eurovisión de febrero de Televisión Española, pues vamos a ordenar según nuestros gustos, según lo que nosotros queremos. Y no van a coincidir ni de coña, seguramente. Pues eso, las canciones, la que menos nos gusta o menos tal, a la que queremos que nos represente. Entonces, como yo sé que a Dani, en verdad, también le gusta el mundo de Eurovisión, no es tan pues Eurofan sí. Quizá, pero sí que le gusta. Tú eres el experto de Eurovisión. No soy ningún experto, soy Eurofan. Bueno, el experto de Vía Aceituna. Vale, el experto de mi pueblo. Entonces, yo sé que alguna vez que hemos, bueno, vamos mucho en coche para ir a por aventura y tal, o hemos ido a alguna siempre hay alguna canción de Eurovisión. Siempre hay alguna, o alguna, alguna fiesta también hemos metido alguna canción, o sea, sabemos de lo que hablamos. Entonces vamos a ello, ¿eh? O sea, yo os puedo asegurar que no nos vamos a poner de acuerdo en ninguna. A lo mejor en alguna. Segurísimo, bueno, no sé yo, ¿eh? Deja de por medio. Vamos venga, con el top, número 6. El número 6. Chum, chum. Entonces ahora pones el número por aquí. Oh, ahí arriba, aquí, mira, ahí al lado de la puerta. O aquí en medio. Bueno, no sé. Yo en la canción número 6 he puesto, mi inglés no es muy bueno, así que no os asustéis, Spin My Heart, creo que es, de Mary Jefferson. A ver, la canción no es mala, pero es que es la que menos me gusta de todas, no sé. Es la más lentilla también, un poco. Es la que me parece un poco más lentilla a mí. No sé, es que no sé cómo explicarlo, no me... Esa sensación de que tú escuchas una canción y no te llama, pues es lo que me ha pasado con esta. Lo siento por Mary Jefferson, que canta muy bien. Bueno, ya no coincidimos en la última, pero no pasa nada. Yo la última he puesto la de Mirela, la de Contigo. No veo que sea una canción... No veo que sea la canción que necesita Mirela para representar a España. Pienso que ha llevado canciones mejores en otras preselecciones de años anteriores. Sí, porque se ha presentado varias veces, 2 o 3 años, creo. Incluso... La canción en sí no es mala porque empieza muy bien y tal, pero una vez llega el estribillo, la canción se desmonta, suena antiguo, ahí me suena olor a rancio, o sea, suena a ese verano de que tú ibas con tu familia a la playa con la tortilla de patatas. No me gusta, lo siento, no la veo. Hay gente que le gusta, y lo tal, pero yo que queréis contigo, pero no veo que sea la mejor canción. Vamos con la número 5. Número 5, chun chun. Que es Do It For Your Lover, que es la de Manuel Navarro. ¿Manuel o Manel? Manel Navarro. Esta, ¿cuál es el problema? A ver, esta yo la había escuchado en su versión original, como la había presentado en el principio, que era toda en inglés. Y en inglés, pues, me gustaba, era algo que sí todos decimos. Es que España, cuando va a Eurovisión, tiene que llevar canciones en español. Para quedar en un buen puesto, no. Porque ya hemos visto que cuando hemos llevado canciones en español, sin contar la canción de Manel, que tampoco quedó tan mal, dentro de lo que cabe comparar con otros años. Desde Rosa, canciones en español no han quedado casi ninguna por dentro del top. Del top 10. Rosa quedó décimo puesto. Oh, Rosa quedó sexta o séptima. Sexta, bueno, por ahí. Entonces me gusta más que la canción fuera toda en inglés. Al pasarla con trozos en español, no me acaba de convencer. Es buena, pero... Yo ahí discrepo, pero ya hablaremos cuando toque. Yo de número 5 he puesto la de Paula Rojo, la de Lo que nunca fue. Lo que me gusta de esta candidatura es que Paula Rojo ha sido fiel a su estilo country, pero veo que esta canción no nos representa, o veo que no puede llamar la atención por encima de otras, porque es una canción muy plana, es una canción que no tiene ninguna subida ni nada. No por ello es mala, ni mucho menos, pero no la veo. Entonces, yo ahora aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a hacer un reto. Reto, ahora aquí las letras de reto, 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 reto. Entonces, yo cuando escuché esta canción por primera vez, os lo digo de verdad, cuando la escuché por primera vez, me vino a la mente una persona, ¿vale? ¿Qué me das? Porque esa voz, esa melodía tan dulce, la canción es bonita, la letra es muy bonita también. Vale, ya sé por dónde vas. Entonces, yo voy a retar a una persona a que haga el cover de esta canción. Porque es que veo que le pega al 100%, no, al 200%. Y esa persona es Marina Damer, ¿vale? Lo sabía. Hola, Marina Damer. Entonces, te haremos llegar este vídeo para que hagas el cover, porfa. Sí, porfa, porfa. O sea, lo quieres un poquito. Como dice Antonio, sería fenomenal, sería genial, o sea, molaría un huevo.
perdón por la expresión, que cantases esta canción. Porque es que veo que te pega mucho. Esa voz dulce, ya os digo. Sí. Es ternura, entonces me recordó a ti y ya os digo, la canción es mala, pero no la veo en la audición. Vamos con la número 4. Chon, chon. Ya que he puesto la de momento crítico de Maeka. A ver, esta canción me gusta, ¿vale? Pero es lo que hemos dicho. A la hora de hacer el top, me es muy complicado elegir una que me guste más que otra. Pero Maeka me gusta por eso, porque es rockera. Estamos acostumbrados a escucharla cantando rock. ¿Pero por qué la he puesto 4? Por el mismo tema que he puesto antes. A ella le pega más cantar en inglés. Porque no sé, me recuerda, tiene una voz que me recuerda, digamos, un poco a Bonnie Tyler, ¿vale? El Eclipse of the Heart, es aquella canción tan famosa que todos habéis escuchado. Y, pues, no sé, me gusta más cómo canta ella en inglés. Lo bueno es eso, me ha dicho Antonio con Paula Rojo, que conserva su estilo, y eso es algo bueno, que cantes, que acabes cantando en tu estilo. Y también me quiero recordar, por ejemplo, Lordi. Todos recordamos que Lordi era una canción más heavy que rockera, pero puede tener oportunidad de ganar. Y a su estilo también. Sí, exactamente. Pero no, me pasa lo mismo que con la de Do It Your Love esta de Manuel Navarro. Que si fuera toda en inglés, igual sí estaría entre mis primeros puestos. Pero no, lo siento. Lo siento, Maeka. Bueno, yo de número 4 he puesto a Mario Jefferson con Speed My Head. Pienso que la canción en sí está muy infravalorada. La canción no es mala, Mario no canta mal. Lo que pasa es que la canción es muy plana y yo lo que veo es prácticamente todo el mundo la está poniendo última y yo veo que si esta canción la llevamos hace 2 años o la llega a llevar Chuso Jones el año pasado o Eric Saade cuando se presentó también, yo bueno, veo... el año de Durne, por ejemplo, habría tenido más oportunidades. Entonces, veo que la canción está muy infravalorada, que no llega a explotar en ningún momento, sí, pero la canción yo no la veo mala. Mala no es. Yo la tendré en el coche porque me trae ese buen rollito y tal, pero Mario no es la canción. No pasa nada. Te hemos conocido, canta súper bien. Bueno, ya te conocíamos de antes. Sí, sí. Pero la canción... A ver, y aunque no vaya a Eurovisión, va a ser una canción que se va a escuchar mucho en la radio en España. O sea, a los 40 seguro que acabará saliendo. Y ahora vamos con el número 3. Chun, chun. Yo aquí viene mi momento fatídico, ¿vale? Porque yo al principio me guié por lo que posiblemente vaya a pasar. Pero hablando con Antonio me dijo, no, tú haz el top. El que tú quieras. Como dice tu corazón. No te guíes por lo que va a pasar, que es lo que va a pasar probablemente. Así que yo lo he retocado todo. En el número 3 he puesto la de Ouch, de Licklen, me parece que se llama, no sé si lo pronuncio bien. Porque, a pesar de que sé que esta es la canción que va a ir a Eurovisión, o sea, bueno, me da la sensación de que va a ir esta, me recuerda un poco al Say Ya esta de Barry, que fue el año pasado. Say Ya. Y Say Ya no me acababa de gustar. Y esta me pasa lo mismo. No es pop, no es techno, ni máquina, ni es Heroes, ¿vale? Por catalogarla dentro de un estilo eurovisivo. Pero, no sé. No me llama tanto la atención como las otras dos que he puesto en primeros lugares. Que me parecen más a dos estilos que en España hace mucho tiempo que no lleva o que simplemente no ha llevado nunca. Bueno, yo de número 3 coincido bastante con Dani. Coincidimos, no en el número, pero sí en los comentarios. Sí. Esa es la canción de... He puesto de la número 3 la de Maeka Navarro. Ah, y la de Maeka, perdón. La de Momento Crítico. Me gusta esta candidatura porque es fiel a su estilo. Volvemos a lo mismo, Maeka tiene esa voz característica. Yo pienso que si va Maeka a Eurovisión sabíamos lo que haría. Sí, o sea, sí, lo que es la performance, el show en sí, porque Eurovisión no deja de ser un espectáculo. O sea, sabíamos lo que haría. Y eso es lo que me gusta. Lo que no me gusta es la canción. No le hace justicia. No. Yo, si hubiera llevado a Maeka, precisamente hubiera sido en inglés. Le caracteriza más. Es que en la voz, a ver, yo no lo veía mucho, sinceramente, porque a mí la Operación Triunfo, que es el único gran reality, por llamarlo de alguna manera, de talentos, los demás me han parecido todos copia. Pero lo poco que veía de la voz 2 creo que fue la que estuvo ella. No, no fue la primera, Bueno. Pero lo que vi de ella, o sea, me gustaba aparte, porque tiene una voz que tú la escuchas y... O sea, y te da la sensación de que no es una mujer. Porque tiene voz, una voz muy... Es una voz que se le queda. Muy masculina, todo, ¿vale? Entonces, voz... en Eurovisión, teniendo en cuenta que... Pues, vamos a poner un ejemplo, Conchita Wurst.
Vale, que es un tío que tenía voz de tía y parecía una tía. Al fin y al cabo era su reclamo. Pues con Mike habría pasado eso. Si fuera, también llamaría la atención porque es una mujer que es femenina, porque es femenina. Pero con una voz que la gente se quedaría en plan, ¿esto qué es? Pero bueno, ya. Pero es eso. Independientemente de todo eso, yo lo que veo es que es una voz muy, muy característica, sabríamos lo que haríamos, sí. Pero pienso que la canción, esta hubiera sido mejor en inglés. El año que viene, preséntate. No digo que tengamos que ir siempre en inglés, no. O siempre en castellano, o mezclándolo, no. Simplemente que veo que a Maika le hubiera pegado más sí. La canción en inglés. Vale, y ahora vamos con el número 2. Chum chum. Aquí me uno a lo que ha dicho antes Antonio, a la Marina. Mi número 2 es la de Paola Rojo, lo que nunca fue. Mira que tengo por aquí la chuleta, pero ni de esa manera. ¿Por qué es mi número 2? A ver, todos sabéis, si habéis visto mis vídeos, Antonio ya lo sabe, que a mí me gusta mucho el estilo Far West, ¿vale? Cuando vamos a PortAventura estamos todo el día metidos en Far West porque es realmente el área que más nos gusta. Y el country pues me gusta, cuando hacían country PortAventura comíamos donde hacían country. Y sí que es cierto que es un estilo igual que no pega mucho a Eurovisión, pero con Países Bajos. Hace que fueron años, quedaron segundos. Yo sabía que quedaban entre los 5 primeros. Y es country. Sí que es cierto que era en inglés. Y Paola Rojo, bueno, estamos acostumbradas a verla cantar en castellano. A fin de cuentas, sus discos son todos en castellano. Es su estilo. Entonces, lo que hemos dicho con Maika, lo importante es ser fiel a tu estilo. Y sé que no quedaría en buenos lugares por ser en español, pero a mí me gusta, o sea, me gusta. Me gusta el country. Yo creo que el idioma, a fin de cuentas, es como le pega a la canción. No, no sí, que, pero... Sí. Pero bueno. Y yo de número 2 he puesto la de Do It For Your Lover, de Manel Navarro. Más que la canción en sí o más que la voz de él, lo que me gusta es la candidatura en general. ¿Vale? Pienso que, o sea, lo que engloba todo lo que es ir a Eurovisión, lo tiene todo, no nos vamos a engañar. Tiene una canción que trae buen rollito, el chaval es jovencillo, es mono, canta bien, se defiende muy bien ante el público, ante los medios, tiene una discográfica detrás, que eso es muy importante a la hora de las, sí, sí, de las promociones. La canción ya ha entrado en los 40 principales, ya. O sea, esta semana ha entrado ya en los 40. Pues entonces tiene todas las letras. O sea, que veo que en el paquete lo sabe vender, ¿vale? O sea, es muy completo el paquete. Me gustó mucho, que aquí es donde discrepaba contigo, sí. Me gustó mucho que le metiera frases en castellano a la canción. Porque la estrofa empieza en castellano y tal, y luego cuando llega el estribillo, ¡pam!, suena diferente, ¿sabes? Cosa que antes era toda la canción bastante igual, bastante igual, bastante... Es que y el lugar es lo que cambia. Entonces, me mola ese de esto. No tanto para ganar, pero... Es que el problema que tengo con las canciones, especialmente lo que pasó con Dancing in the Rain, ¿vale? Que tú la querías, o de un idioma. Desde la Dancing in the Rain yo la quería o en español o en inglés. A ver, luego me acabó gustando porque Ruth tiene buena voz. Pero como la primera vez que la escuchamos fue toda en inglés, yo dije, a ver, esta canción es chula. En inglés me gusta. Cuando. O sea, es la sensación esta de que lo tengo que escuchar. O sea, la tendría que escuchar más y más y más. Y a lo mejor al cabo de dos semanas antes de que empiece la gala, mi top está cambiado y digo que este es mi favorito. Porque es cuestión de escucharlo, claro, tú las canciones las has escuchado más que yo. Yo las he escuchado bastante. Yo las he escuchado dos o tres veces, yo la gala de preselección, por ejemplo, para las canciones esta, no la vi, lo vi después. Entonces, no está, lo que dice Antonio, él es más eurofan, entonces lo tiene todo más escuchado. Y ahora vamos con el número uno, chun chun. Que yo el uno aquí, como veis, totalmente contrario a Antonio, pero total. Pues sí. Mi número uno es... La de Mirela, la de Contigo. ¿Por qué? Porque es una canción muy veraniega, muy... no sé, es muy de disco estrella, disco caribe. La típica canción que sé que va a estar en mi coche, ¿vale? Lo he dicho antes, sé que no es una canción que en Eurovisión vaya a pegar mucho. Pero lo que he dicho antes, mira Lordi y ganó. La rulana esta con el escenario lleno de millones de personas, que también ganó. O sea, eran canciones que la gente no daba mucho por ellas y ganaron. Y entonces, puede ganar, ¿vale? No lo sé. Yo creo, seguramente no, pero por gustos musicales es un estilo que me gusta. Y yo de número uno he puesto a Ouch, de Leclain. Pienso que es la que más se merece de los seis, independientemente de que sea mejor o peor. Pienso que la que ha luchado delante de todo el objetivo del Eurocasting, perdón, es la que va a ir. Ha sido ella, o sea, delante de los 400 artistas
Así que ella, los otros no los desprestigio por ir de elección interna, pero ella ha sabido defender la canción en directo súper bien. Para el Eurocasting se lo ha preparado todo al milímetro. Tiene claro lo que haría, lo que va a hacer. Tiene claro lo que va a hacer. Tengo sed. Y sobre todo lo que más me gustaría es la actitud que tiene delante de los medios, delante de la prensa. Lo tiene todo bien estudiado y con la faena bien hecha, que pienso que es lo que le hubiera faltado el año pasado a Varey. Ponerse, sentarse en la mesa, pegar dos puñetazos a la mesa y decir, vamos a hacer esto, quiero hacer esto y vamos a hacerlo, ¿sabes? Hombre, la verdad es que puede ser una canción que puede tener una buena puesta en escena, como lo has dicho. Y puede jugar, a ver, no digo que copie, ¿vale? Como hizo el año pasado, no sé si fue quien fuera que hizo prácticamente la actuación igual que el de Hero. Con las pantallitas y los monigotes, que la hizo igual. ¿El You Are The Only One? Pues no digo que pueda igual, pero sí puede jugar con el estilo de poner cosas multimedia, con pantallita y con cosas. Aparte de poner algún que otro bailarín. Lo primero tenemos que ver cómo se presenta la gala. Pero lo que pretenden hacer la gala. Exactamente. Pero yo de momento creo que nuestro top es este. Yo es que es eso. Sí, era nuestros estilos. Sí, ya veis, totalmente opuestos. Y lo dicho antes de acabar. De no, antes de acabar no. ¿Qué pasa? Tengo un reto para ti. Mierda. ¿Para mí? Tengo un reto a Marina Dame y ahora te toca retar a Dani. Eso, Marina, te lo volvemos a repetir. Por favor, te lo pedimos. Haz un cover de la canción de Paula Rojo. Por favor, por favor. Entonces, y ahora dejo a Antonio a ver qué me el reto está. Que le tengo puesto a Dani. No, pues así, hombre, ya que el parque está cerrado, nos tenemos que ver sí o sí. Sí, pero es que me da miedo. Entonces, con los retos. Ya que hemos hecho un vídeo de Eurovisión y más o menos los dos sabemos cosas de Eurovisión y durante unos años ha sido parte de nuestra vida, pienso que podríamos hacer el vídeo de el Eurovisión Tab. Ah, ¿sabes? Mira, me gusta más, ¿ves? Me gusta la idea. Entonces, son 15 preguntas, ¿vale? Entonces, cada uno pues tenemos que responder pues con una canción, con un artista, con el año de aquel día de representación. Son más complicados. Entonces, pues, los años para mí más complicados, ¿eh? No coincidiremos, porque si no coincido en este top, no. Creo que en ninguna posición, no, en ninguna. Bueno, a lo mejor coincidimos, ¿eh? A lo mejor coincidimos. ¿En alguna? Entonces, ¿por qué no hacer el Eurovision Tab? ¿Quieres que te diga una cosa? Yo no tenía pensado, o sea, yo lo quería hacer, yo. O sea, antes de que tú me dieras la idea de hacer este top 6, o sea, yo quería hacer un top cuando se acercara la gala de Eurovisión con las 15 mejores canciones que me parecían de Eurovisión. Bueno, entonces, diferentes preguntas y eso, pues responderemos cada uno, pues cuál fue nuestra candidatura y nada, para acabar, bueno, en la descripción de este vídeo, cuando esté hecho el otro, ya os pondré aquí y en el otro os pondré este. O sea, un lío, pero ya me entendéis. Y nada, para acabar, hay que decir esa gran frase. Bueno, ¿habéis visto? Antonio ya sale por fin en mi canal después del... Seguidme en Twitter, @kissmyjeans. Ponlo aquí. Por aquí, bueno, ¿vale? Claro, aquí, encima de la cara. Claro, como a mí ya me tenéis muy visto, pues no pasa nada. Y eso, seguidme y muchos besitos y... Nos vemos por aquí, por PortAventura seguro que nos vais a ver. Sí, cuando, PortAventura, claro. Cuando abran en Ferrari Land, eso sería para hacer otro videoblog. Y nada, para acabar, vamos a decir la frase que no la decimos desde que fuimos a Infection, creo. O cuando hicimos el reto aquel de... No lo sé, pero bueno, que ya toca. Del imán. Así que vamos allá. Esto es lo que hay.